Buenos días. Eh, bueno, voy a iniciar con la siguiente presentación que soy yo. Eh, aquí mi nombre es Carol Valencia y eh, lo que voy a presentar es otro tópico de seguridad. Después de chat vamos a continuar con seguridad. Ah, explorando un poco la parte de auditoría en Kubernetes. Eh, ¿Quién ya activó la parte de auditoría de Kubernetes en sus clusters? Pueden levantar su mano para saber. Estoy viendo varios. Entonces, vamos a explorar qué podemos hacer. Voy a comenzar me presentando para no olvidarme algunos detalles. Contribuyo para la comunidad, como pueden ver. Ayudo en la parte de maintainer de los websites de Kubernetes y OpenTelemetry. También está el CNCF Glossary, para quien lo ha visto. Pero, como les comenté este, también en, en la anterior, ustedes también pueden, cualquier otro proyecto que ustedes tengan interés, eh, simplemente tener la iniciativa y, bueno, cualquier duda, eh, por aquí estoy. Y también organizo algunos eventos Cloud Native, porque yo soy, vivo en Brasil, entonces es por eso que participo bastante del Cloud Native Sao Paulo y pudimos hacer también el CASE de Sao Paulo, que fue en febrero, eh, junto con otros KCDs, porque eh, yo soy de Perú, entonces por eso es que me animé a hacer el KCD de Lima. Y bueno, así fue que fue surgiendo en este año varios eh, apoyos a las comunidades. Eh, trabajo mucho con Kubernetes, ya trabajé como DevOps, eh, por eso es que tengo algunas certificaciones. Y eh, actualmente trabajo para Elastic, entonces también por eso es que ahora estoy con las certificaciones de observabilidad y eh, GenAI que está eh, saliendo. Bueno, eh, cualquier duda después ustedes me pueden contactar. Eh, lo que vamos a ver en esta presentación es básicamente explorar la auditoría en Kubernetes, cómo configurar la política, eh, ver la parte de autenticación y... Autentic Autenticación y autorización, porque no sé quién ha intentado ver la parte del quién, cuándo eh, hizo un usuario y es un poco difícil obtener esa información dentro de Kubernetes. Eh, entonces, eh, ese era el tópico que yo quería explorar. Cuando hablamos de auditoría, ¿no? creo que ustedes ya han visto un, una entrada de un syslog en Linux o un Nginx. Ustedes pueden ver que tiene bastante información que da quién lo hizo, el horario, etc. Entonces, en la parte de auditoría de Kubernetes, algo semejante. Vamos a explorar la parte de auditoría. Aquí podemos ver eh, los logs de auditoría de Kubernetes, que al final va a ser un JSON gigantesco, que, con un montón de campos que está eh, notificando todas las requisiciones que hacemos para el clúster. Al final, Kubernetes es una API. Entonces tenemos bastantes requisiciones que va eh, viendo en detalle todos los accesos, eh, quién lo hizo, quién está creando deployments, etc. Entonces la idea es explorar estos logs, ¿no? ver qué podemos hacer con ellos. Un poco para entender lo que son esos logs ¿no? y eh, el universo dentro de la auditoría en Kubernetes, ¿no? vemos que tenemos la parte del request y response. Porque al final tenemos en Kubernetes el control pane, eh, la API principal. Entonces eh, va a recibir la requisición y va a tener la respuesta. Entonces básicamente esos son los eventos que vamos a ver dentro de la auditoría de logs. Por eso es que vamos a tener tanto ese request received y response complete. Y eh, además de, de tener esa, ese tipo de evento, necesitamos configurar la política de auditoría en Kubernetes porque lo que hemos visto antes no está, eh, no está creado por defecto. Entonces, si creamos un clúster, no tiene la, la auditoría activada. Entonces, necesitamos configurar una política. Ustedes la van a ver en la documentación de Kubernetes oficial, eh, que ya tenemos un ejemplo de una política padrón que ustedes pueden usar y configurar esa política eh, dentro del control plane. Entonces, aquí están viendo un recurso llamado Policies, ¿no? que básicamente nos va a ayudar a limitar, eh, si queremos, eh, la respuesta completa, el request, eh, qué recursos. Eh, ya tenemos un, una política padrón dentro de la documentación para usar, ¿no? pero la idea es que ustedes también pueden customizarla, ¿no? o sea, adaptarla. Eh, esto es lo que les comentaba acerca de la configuración, porque no viene por defecto la auditoría dentro de Kubernetes. Entonces, necesitamos decirle primero dónde está la política, que fue el slide anterior, cómo, cómo quieres, eh, qué quieres grabar de, de la parte de auditoría, el audit policy. Y eh, después le damos un eh, archivo ¿no? para que grabe todos los eventos de auditoría. En este caso, vemos como audit log. Eh, las dos formas de configurar es Lock Backend y Webhook. En ese ejemplo estamos viendo el Lock Backend. Entonces, como ustedes pueden ver, es básicamente esa parte de volúmenes y nombre, la edición en, la caso, en el caso de un Kubernetes eh, on-premise, o sea, que es un minikube o cualquier Kubernetes instalado por ustedes. En el caso de Kubernetes que son eh, administrados por proveedores como AKS, 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 AKS de la familia de AWS, Azure, ellos mismos eh, da para activarlos dentro de la plataforma de ellos, ¿no? que tienen su configuración, entonces da para hacer ese, esa configuración eh, por el lado del proveedor. Y eh, después hablar un poco de la parte de autorización y autenticación, porque eso es... Creo que sería la parte importante en la conexión con los logs y la parte diferente también con un poco de Nginx y toda la complejidad que hay dentro de Kubernetes. ¿no? Como sabemos, tenemos la parte de airbag. ¿no? Cada recurso eh, puede ser creado, deletado. Entonces, saber quién está haciendo, eh, qué usuario está haciendo qué acción con tal recurso y también. Poder limitar, tal vez, como el minimal privilege, que es una buena práctica de seguridad. ¿Cómo dar a mi usuario desarrollador solo acceso para lectura para los pods? ¿no? Entonces, eh, se pueden crear varias reglas, ¿cómo llegar a ese tipo de, eh, de limitaciones, de configuraciones? ¿no? Eh, la parte de autenticación y autorización, solamente para entender un poco, tenemos ese proceso dentro de eh, Kubernetes. Que en, ya eh, ha trabajado, sabe que hay que crear los usuarios, los service accounts, y de acuerdo, primero tenemos el proceso de autenticación, ¿no? de identificar quién es el usuario, y después la parte de autorización, no, de realmente a ese usuario, no sé, llamado desarrollador, darle solo el permiso que ya sería la parte de autorización, ¿no? de lectura para el recurso el resources ¿no? de los pods, no, entonces. Eh, Conociendo un poco la, cómo funciona la parte de Kubernetes, uno consigue crear con los eh, role bindings, ¿no? con toda esa parte de los recursos que es dentro de Kubernetes llegar a, a esas limitaciones. ¿no? Eh, también tenemos dentro de, de Kubernetes los admissions control, ¿no? que nos ayudan a eh, proteger, limitar eh, algunas buenas prácticas dentro de seguridad. Pero bueno, básicamente el proceso es ese de entre autenticación y autorización. Y sabiendo eso, eh, de acuerdo a, eso, a nuestros diferentes usuarios que hemos creado en nuestro clúster de Kubernetes, vamos a poder saber quién hizo tal cosa. ¿no? Porque si solo nos quedamos con el usuario admin, <laughs> va a ser el usuario admin por siempre y para siempre. Eh, entonces... Es aquí donde yo entro un poco explorando lo que les mostré al inicio, ¿no? que teníamos una auditoría, eh, los logs gigantescos va a generar bastante información. Entonces lo que básicamente necesitamos es explorar esa, esa data. ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿quién crea los recursos? Yo eh, lo único que se, se tiene que hacer es filtrar por el verbo create, ¿no? que son parte del Airbag, ¿no? las acciones dentro de los recursos, create, update. Post que hace la parte de actualización. Y basado en eso, eh, yo puedo tener una estadística ¿ne? de qué usuario está haciendo qué. ¿Ne? Entonces, en ese caso, lo estoy filtrando por el Kubernetes Audit Username que ustedes pueden ver al final. Eh, una vez que tengo la estructura, eh, ustedes pueden ver que es fácil, por ejemplo, quién está creando, quién está eliminando. ¿Qué va a hacer? En este caso, ¿quién está haciendo los deployments? Que sería, eh, lo que hago es, eh, ¿quién está creando? Continúo con los verbos create, update, post, pero ahora estoy filtrando por el objeto resources llamado deployments, ¿sí? que es un recurso dentro de Kubernetes. Entonces, eh, este es un ejemplo de cómo podemos ir creando nuestros, eh, explorando la información dentro de, de los logs de Kubernetes. Eh, y ahí yo ya obtengo ¿no? una lista de usuarios. ¿no? Aquí puedo ver, eh, tengo los usuarios por, por ahora, solo Kubernetes Admin y qué haciendo y qué eh, recurso creo. Eh, aquí, ¿no? este es otro ejemplo que lo pueden ver, cómo eliminar. Entonces, básicamente simplemente es, el, en vez del verbo create, eh, voy a utilizar el verbo delete. ¿no? Y continúo, eh, continúo filtrando por la parte del username y ahí yo. Puedo crear mis estadísticas de quién está haciendo, ¿no? quién está eliminando algún recurso dentro de Kubernetes. Eh, lo mismo puede hacer con otros eh, recursos dentro de Kubernetes interesantes como ConfigMap, Secrets, que uno puede ir identificando quién tal vez actualizó un ConfigMap o quién eh, está actualizando un Secret. Entonces, de esa manera, yo puedo eh, realmente explorar la información para tener eh, información relevante para mí organización. Eh, entonces, bueno, eh, esta es una manera de explorar. ¿no? Entonces, básicamente la eh, la query ¿no? es la, la misma, porque eh, en lo que estoy haciendo aquí, yo utilicé un poco la, la parte de la interfaz de Elastic, pero realmente se puede hacer con cualquier eh, otro proyecto, ¿no? porque al final es la información y la, la data. El esquema es el mismo. No eh, Aquí, por ejemplo, eh, es la parte de quién puede es, estar leyendo un secreto. Básicamente, tal vez para leer o cualquier acción están haciendo un exec. ¿ne? ¿Quién está haciendo un cubectl exec dentro de un pod? Entonces, yo puedo ir y filtrar esa acción de él exec por eh, en la auditoría de mis logs. Entonces, básicamente, yo eh, le estoy poniendo, eh, no, espero que se llegue a leer, pero si no, eh, la parte del eh, subresource exec ¿eh? para poder filtrar quién está eh, ejecutando la parte de, de la acción y de esa manera ¿eh? puedo filtrar quién eh, hizo eh, la parte de exec se encuentra como un subresource pero uno va aprendiendo a interpretar un poco la información no es un recurso es un subresource llamado exec y ahí aparece en ¿eh? qué usuario digamos en este caso yo había creado unos usuarios llamados de service account que es está financial default y solo para generar alguna información de quién está entrando dentro de mis pods. ¿no? Eh, otro ejemplo es, por ejemplo, el forbidden, ¿eh? que sería la requisición 403, porque como es una API, eh, toda request rechazado eh, nos indica de que hay un usuario queriendo entrar que no tiene autorización. Tal vez podría indicar también un denial of service tal vez un, alguien enviando muchas requisiciones. Eh, entonces es algo interesante. Eh, en este caso, pues, eh, ustedes ven que creé un, un usuario llamado y Colombia y está, no tiene permisos eh, para hacer una lectura de los pods, que es lo que estoy eh, resaltando en esa imagen. Y de la misma forma, lo único que hago es por el Response Status Code, que es el Response Status, es el objeto que vimos al inicio del... De, de la parte de auditoría de Kubernetes de cómo funciona y simplemente filtro por el status 403 y ya me puede dar una eh, estadística de qué usuario no ahí está filtrado el qv de Colombia y que inclusive mostrar la parte del request URI que es el, el camino que ahí dice que está listando los pods qué acción hizo no qué ejecutó entonces esos son ejemplos de cómo podemos ir explorando la parte de auditoría para tener un mayor control monitoración, etcétera no eh, otro ejemplo que tengo es la parte de usuarios anónimos. ¿eh? Eh, dentro de Kubernetes tenemos el usuario anónimo que puede, hacer a la, eh, puede tener acceso a la parte de health check, del ready, eh, para validar que la API, creo que como cualquier API tenemos ciertos endpoints expuestos solamente para hacer la validación. Eh, ¿Y qué sucede? Este es un ejemplo de que, qué sucede si ese usuario anónimo o otros usuarios le damos más privilegios. ¿Cómo identificar? Entonces, es una forma de monitorar: eh, ese usuario está dentro del grupo Authenticate. Entonces, simplemente estoy filtrando por el grupo Authenticate y por ahí yo ya consigo identificar algunas acciones. ¿no? Entonces, ahí yo veo que mi usuario tiene, eh, eh, consiguió hacer al barra libre, que es el común de Kubernetes, pero también consiguió hacer un acceso al GetPod. Entonces eso sería una acción extraña fuera del padrón. Eh, en ese caso lo único que hice fue darle privilegios. Agarré el usuario anónimo y le di más eh, di eh, derechos de... Eh, más Y con eso ya conseguí eh, hacer un getpots con un usuario anónimo. Y créanme que eso a veces es difícil de observar con las, con las herramientas de seguridad. <laughs> ¿Cómo alguien tiene más privilegios de lo que... Eh, debería eh, otro ejemplo eh, ya estamos casi para no se preocupen para ir al almuerzo <laughs> solo son ejemplos para ustedes imaginarse todo lo que pueden hacer con la auditoría y la auditoría es gratis <laughs> no necesitan instalar es simplemente activarla eh, otra, otra parte importante que me parece este es viendo la parte de networking redes Kubernetes eh, ver por ejemplo, si instalamos un ingress eh, o tal vez un istio, ver todo el movimiento de esos IPs. Entonces, básicamente en este ejemplo hago por el Resource Service. ¿no? El service es lo que nos permite dentro de Kubernetes ver la parte de networking. Y eh, solamente veo por el verbo watch y con eso eh, ya consigo listar todos los IPs. ¿no? Porque también esa información nos da dentro de la auditoría, ¿no? que es la parte del Source IPs cuál es la fuente. Eh, en ese caso estoy poniendo mi kind, es un cluster kind que ustedes pueden ver que tiene dos nodos, entonces yo fácilmente consigo identificar que eh, los IPs con 2 y 3 son parte de mis nodos, son tal vez comunicación interna, y de esa manera ustedes van a conseguir identificar tal vez IPs fuera del padrón, IPs diferentes que no hacen parte de la red interna de Kubernetes, ese es solo un ejemplo. Eh, de qué se puede hacer con toda esa información que nos genera la auditoría. Aquí solamente ya es una visión general de cómo uno puede ir mejorando con los gráficos, este, crear tal vez un incident response ¿no? un poco más detallado con todos los detalles. Eh, aquí yo estaba haciendo un, un filtro por... Eh, usuarios, por grupos, por verbos, entonces ya da para ir creando un dashboard más amigable <laughs> y no estar a eh, ir centralizando todas esas queries en un dashboard que después ustedes consiguen filtrar fácilmente, ¿no? filtrar por cluster, ya te y la idea es al final que ustedes tengan como todo un dashboard con sus, no sé, SLA, SLOs, que ayude a, a visualizar los objetivos que ustedes tengan. Bueno, eh, creo que con eso yo ya estoy terminando. Es más que nada para eh, dar un poco la importancia que yo vi explorando en la auditoría, especialmente en la parte de seguridad, creo que ayuda mucho en seguridad y compliance. Si hay un incidente que ustedes puedan explorar, identificar en qué momento fue, eh, ayuda con la parte del privilegio menor, aplicar la parte de airbag. Entonces, eh, considero importante. Eh, aquí dejo mis redes sociales para cualquier persona que tenga dudas o quiera explorar un poco más este tópico u otro. Siempre estoy a disposición y cualquier otros tópicos de comunidad también. Eh, desde ya agradezco, estoy muy feliz realmente de estar en Medellín. Es la primera vez que estoy y como siempre los países latinos son receptivos, muy amigables y es, realmente es una oportunidad de nos conocer más y estar tantos países reunidos. ¿no? Una fiesta latina. Gracias.